Grand Crust, sabor salvaje. Hoy vamos a preparar una pizza frutti di mare, que les encantará a todos los amantes de los productos del mar. Para cocinar nuestra pizza frutti di mare para 4 personas, necesitaremos una bolsa de gamba pelada de 500 gramos Grand Crust. También necesitaremos 4 bases de pizza, 200 gramos de puré de tomate, 500 gramos de mozzarella rallada, un pimiento verde italiano, 100 gramos de aceitunas negras, 100 gramos de carne de mejillón, un diente de ajo, una guindilla, aceite de oliva, orégano y sal. Para empezar, ponemos una sartén con un chorro de aceite al fuego y cuando esté caliente, doramos el diente de ajo laminado y la guindilla. Cuando el diente de ajo esté dorado, añadimos las colas de gamba peladas, sazonamos al gusto, las salteamos unos segundos y retiramos la sartén del fuego para que las gambas se acaben de cocinar con el calor residual. A continuación, ponemos la base de la pizza en una bandeja y cubrimos toda la superficie con un poco de puré de tomate, dejando un margen de un dedo aproximadamente. Añadimos un poco de orégano por encima y repartimos también la mozzarella rallada. Como truco, si queremos que nuestra pizza sea más sabrosa, podemos mezclar la mozzarella con otro tipo de queso para darle un mayor aporte de sabor. Seguidamente, colocamos las gambas, los mejillones, el pimiento cortado y las aceitunas por encima de la pizza y la cocinamos en el horno a máxima potencia hasta que la mozzarella esté fundida y ligeramente dorada. Dependiendo del horno, en aproximadamente unos 7 minutos ya tendremos nuestra pizza frutti di mare lista para servir. ¡Buen provecho!